Cuando nos salga esta ventanita, bueno, esta pantalla, vamos a apretar F2. Una vez estando aquí en el F2, nos vamos a Performance, Intel Speed Step, lo desactivamos. Y el Turbo Boost también. Y le damos Apply. Y luego le damos Exit. Y ya que nos vuelve a salir esta ventanita, le damos F3. Y ok, entonces, como se queda ahí, en esa pantalla congelada, hay que apretar Control, Alt y Suprimir. Se debe de reiniciar. Y ya nos debería dejar entrar a Windows. Ah, recuerden lo que dije del disco, quitar, sacar el disco. Recuerden no tener disco. Pero bueno, ya entro a Windows, ¿no?